Los accidentes de tránsito en el sur del Cesar siguen cobrando la vida de personas. Entre las recientes víctimas fatales se encuentra Omar Vera, de 53 años, quien falleció tras ser impactado por un conductor de motocicleta. El siniestro se registró cuando Vera se movilizaba como parrillero en una motocicleta junto con su hijo, Jorge Jesús Vega Pallares, de 18 años, quien conducía el vehículo en la vía del municipio de González, conduce a Ocaña, norte de Santander. Según las versiones que se han dado a conocer por algunos de los testigos, al parecer Omar Vega se bajó de la moto a recoger una gorra que se le había caído y en el momento que se agachó fue impactado por otro vehículo similar, recibiendo fuertes golpes en diferentes partes del cuerpo que lo llevaron a la muerte instantánea. Entre tanto, los heridos que responden al nombre de Robinson Guisardo Rueda Pérez, de 30 años de edad, Irgen Jacome Pérez, de 50, y el hijo de la víctima, Jorge Jesús Vera Payares, fueron trasladados al Hospital Emiro Quintero Cañizares de Ocaña, en donde permanecen bajo pronóstico reservado. El fallecido era natural de González César, en donde hoy sus familiares y amigos cercanos lamentan su repentina muerte.